Muy buenas tardes, animalitos del bosque. Ah, oh, la cámara está muy abajo. Muy buenas tardes, animalitos del bosque. El día de hoy seguimos con otro video, con otro devlog, en donde pues voy a seguir explicando más o menos sobre el proceso, sobre el juego del suscriptor y los pequeños problemas que hubo durante este desarrollo. Ok, voy a empezar diciendo que, bueno, tuve que recuperar el proyecto precisamente porque como lo había empezado a desarrollar hace 2 años, el proyecto se había quedado ahí en el olvido. Ese archivo de Unity ya nunca más lo había tocado y recientemente me entró un poco la... ¿cómo llamarlo? Me entró esa nostalgia, esa presión, precisamente por eso de que nunca pude terminar ese proyecto y la verdad siempre quise terminarlo. O sea, no podía dormir precisamente por eso, porque no estaba feliz conmigo mismo de que dejé el proyecto olvidado y dije, vamos a retomar ese proyecto y vamos a terminarlo ahora sí. Muy bien, y bueno, como primer paso, como lo primero que hice fue tratar de recuperar ese proyecto y ver qué mafufadas fue lo que había hecho. Y efectivamente, había hecho prácticamente nada en el proyecto anterior. Únicamente me sirvió el tener un poco las ideas ya bien claras, más o menos qué es lo que quería hacer. Entonces eso me sirvió bastante para poder retomar el proyecto y empezar por un buen camino y tratar de no salirme por donde me salí la vez pasada. Y bueno, lo primero que empecé a hacer fue hacer la vida del jugador. Había notado que sí, el jugador se movía de lado a lado y todo eso, pero no había nada que le afectara o no había forma de saber, ah, pues te dañaron o te hicieron algo que te quitara vida. Entonces lo primero que hice fue agregar las vidas en el contador, en la pantalla. Y en la pantalla puse de momento 3 círculos que me sirvieran un poco de guía, porque aquí prácticamente lo que seguíamos haciendo era como una base y después ir implementando todo poco a poco. Metí un poco lo que era UI, lo que es la interfaz del juego, y no, únicamente le puse las 3 vidas para saber que el jugador estaba perdiendo vida cuando se dañara o cuando le hicieran daño. Eso implicaba tener algo que me hiciera daño. Entonces fue lo que agregué después de eso. Después de agregar las vidas, agregué un poco, bueno, un elemento, una pequeña bolita que le hiciera daño al personaje cuando lo tocara. Entonces ahí me puse a desarrollar, le escribí un código en el que cuando el jugador tocara esa pequeña bolita, se disminuyera un poco el... bueno, se disminuyera una vida del jugador. Y bueno, ya teniendo la base de la bala, lo que hice después fue hacer un pequeño spawner que empezara a crear más de estas balitas automáticamente. La manera en la que lo implementé fue algo que se le conoce como Bullet Hell. Son ese tipo de juegos en donde hay como 1000 balas por todos lados y todo eso. A lo mejor hago un video en donde explique un poco más este término, porque la verdad es muy entretenido y me gusta mucho, mucho este género de juegos. Y ya había tenido muchas ganas de poder desarrollar un juego con este estilo de jugabilidad. Y qué mejor que empezar o desarrollar un juego que ya teniendo uno que estaba empezado y que nunca puede terminar. Así que dije, ok, agarremos el juego del suscriptor y agreguémosle esa pequeña mecánica. Porque si bien, o sea, tenemos el proyecto ya bien establecido, pero conforme vas desarrollando, vas encontrando pequeñas curvas y el proyecto va tomando pequeños rumbos medio raros hasta formarse en lo que termina siendo un juego ya terminado. En sí, prácticamente la base o el diseño del juego te sirve para que no te salgas tampoco tan a los extremos. Yo, por ejemplo, en el cuadernito de dibujos que les mostré en el video pasado, tenía unos pequeños conceptos, artes conceptuales, en donde venían pequeños disparos que se iban hacia todos lados o que se iban directamente hacia el jugador. Esos me sirvieron para inspirarme un poco y seguir un poco esa temática. Tal vez los otros ataques no quedaban exactamente, pero se adaptaban a lo que era el término del juego de Bullet Hell. Bueno, para facilitar un poco lo que eran los términos o los parámetros del spawner que generaba balas, traté de hacerlo un poco fácil de comprender y poderlo modificar más fácil dentro del inspector de Unity. Que bueno, el inspector es una pequeña herramienta que trae Unity o que está dentro de Unity para poder cambiar parámetros sin meterme dentro del código. Entonces eso me facilitó bastante las cosas porque yo únicamente hacía escribir varios números en el inspector y ya automáticamente se ponían en el juego. Entonces eso me sirvió para aumentar, ir más rápido y
y duplicar un poco mi productividad. Y bueno, ya teniendo la base ahora del spawner, ya teníamos la bala, ya teníamos el spawner, entonces con el spawner ya podía yo duplicarlo y tener varios de esos spawners y ponerlos donde pues me dieran gana en realidad. Ya cambiando un poco lo que eran los parámetros de cada uno de esos spawners, generaba diferentes patrones, generaba diferentes formas de juego. Entonces eso me sirvió para experimentar un poco con eso. Después me empecé a meter un poco con el enemigo. Traté de ponerle un pequeño manager, un pequeño código que me ayudara a administrar los ataques que iba a efectuar. En este caso solo puse 5 o 4, creo. Creo que eran 4. Entonces lo que hacía el código es que, teniendo los 4 spawners referenciados, prendía uno o prendía otro dependiendo de cierto tiempo y los escogía aleatoriamente dentro de esos objetos, que, bueno, de esos spawners que había creado. Entonces, así como podía en un momento activarse el del lado derecho, como de repente activarse el de arriba y empezar a escupir hacia abajo todas las balitas. Esto hacía que el juego no fuera tan monótono y que no te aprendieras los patrones tan fácil. Como se escogen de una manera aleatoria, no estás muy seguro, ni siquiera yo estoy seguro de qué ataque es el que sigue. Entonces eso genera un poco más de, ok, me voy a aprender más o menos cómo van los patrones, pero no voy a saber en qué orden van. Y bueno, al principio había metido en ese script de generar los ataques aleatorios, había metido lo que era un escudo en el jugador. Había metido un escudo dentro del enemigo. Como estaba dentro del enemigo, también era aleatorio el momento en el que ese escudo se quitara. Entonces eso, después de un tiempo me di cuenta que no servía mucho o no me beneficiaba. Ni a mí ni a los jugadores. Entonces lo que hice fue tener un script separado de lo que era la selección de ataques para que el escudo tuviera su propia vida, funcionara de diferente manera. Y el escudo es otra cosa. Entonces, teniendo el escudo separado, lo que hacía era, ok, escojo los 4 ataques por separado y el escudo es otra cosa independiente. Si el jugador empieza a dispararle al escudo constantemente, la vida del escudo va a disminuir y eventualmente se va a quitar por ciertos segundos. En este caso creo que eran 5 segundos o 10. Entonces, después de esos 10 segundos, vuelve a aparecer el escudo y sigue girando. Y así eventualmente lo que tienes que hacer es pam, 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 quitas el escudo del enemigo y luego ahora sí puedes atacar al enemigo con a su vida y ya. Y bueno, prácticamente eso fue todo lo que hicimos dentro del enemigo. Una vez que ya teníamos toda esa parte del enemigo, me di cuenta que, ok, la manera de disparar, la manera en la que se mueve el personaje no me está gustando. Entonces prácticamente todo lo que hice hace 2 años se murió y volví a empezar lo que era un movimiento del jugador para que fuera un poco más amigable, para que fuera un poco más fácil y entendible. ¿Por qué? Ok, el jugador ahorita lo que tiene, bueno, más bien les explico cómo funcionaba el jugador antes de que lo modificara. El jugador sí se movía de izquierda a derecha, arriba y abajo, pero eso lo hacía con las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha, O, W, A, S, O, D. Y luego para saltar lo que tenías que hacer era presionar la barra espaciadora o el espacio. Y para poder apuntar necesitabas tener el mouse en la pantalla. Conforme estaba jugando y conforme estaba probando el juego, no me gustaba tener el mouse en la pantalla, tener los dedos acá en las letras y luego el espacio para poder saltar. Se me hacía que era demasiado complicado para que el juego fuera demasiado sencillo. Entonces lo que hice fue cambiar un poco la mecánica y el jugador lo que hace ahora es, ok, me muevo con las flechas y salto con la flecha de arriba. Y utilicé la barra espaciadora para poder disparar. Entonces ahora lo que es el movimiento del jugador es un poco más sencillo, un poco más entendible y te puedes mover utilizando únicamente el teclado, que era lo que me interesaba, no utilizar muchas más mecánicas, no utilizar tantos botones. Y bueno, prácticamente eso fue todo lo que hice. Vamos a tener que dejar el video hasta aquí, animalitos. Espero que les esté gustando esta pequeña nueva sección de lo que son los devlogs. Espero que todo esto que les estoy contando también les sirva a ustedes. Y pues ya, prácticamente eso es todo. Nos vemos entonces en otro video. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Y hasta luego. Chao, chao.